Bien, la ponencia que sigue eh, yo creo que está relacionada con algo de lo que se ha dicho en las dos anteriores, porque va a tener que ver con el tema de las tecnologías y su aplicación a la lengua de signos. Eh, nuestras ponentes van a ser eh, Gemma Bárbara Altimira, que es profesora investigadora de la Universidad Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es, es doctora en lingüística. Eh, imparte docencia desde hace más de diez años eh, sobre lingüística de lengua de signos. Eh, lo ha hecho en los ciclos formativos. El proceso ha ido eh, progresando, digamos, desde el ciclo formativo de grado superior a los cursos de posgrado de la Universidad de Girona y de la Pompeu, hasta eh, la, la docencia en, la, en el grado de traducción e interpretación de de Lenguas Aplicadas de la Universidad Pompeo Fabra. Ha trabajado durante 10 eh, años con la, en la Federación de Personas Sordas de, de Cataluña eh, y en los últimos tres años ha sido investigadora postdoctoral, ha hecho un postdoctorado en la Universidad de París 8. Eh, también nos acompaña Cristina Gelpi Arroyo, que es licenciada en Filología Catalana. Es eh, licenciada en Derecho y doctora en Filología Catalana. Eh, esta es profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeo Fabra. Eh, la investigación la dedica a la jurilingüística y a la lexicografía especializada. Eh, ha participado eh, regularmente en proyectos de investigación competitiva y en la dirección de tesis vinculadas a la jurilingüística. Eh, y parte de sus investigaciones, de sus actividades de investigación en este momento, se centran en la identificación de las necesidades conceptuales de los intérpretes jurídicos de lengua de signos catalana en este caso. Eh, en los últimos años ha compaginado su actividad docente con la, con la gestión y, y ha sido decana de la facultad y en consecuencia, entiendo. Entiendo yo que del hecho de ser decana de la facultad impulsó, pudo impulsar eh, vaya hombre, un plan de comunicación de la lengua de signos catalana y formar parte del de equipo que promueve las actividades de responsabilidad social eh, vinculadas a la lengua de signos catalana. Eh, recientemente ha coordinado un, un curso masivo MOC. Parla con las que te escucho en los ojos. Iniciación a la lengua de signos catalana. Háblame con las manos que te escucho con los ojos. Iniciación a la lengua de signos catalana. Un cuarto de hora tenéis. Muchas gracias por la presentación. Gracias también al CNELSE por la organización de estas jornadas y darnos la oportunidad de presentar este trabajo que tratará el papel de las tecnologías en el aprendizaje de las lenguas de signos y su revitalización. Y queríamos agradecer también a las ponentes anteriores porque han abierto, ¿no? han, han, nos han dado paso en los temas de nuevas tecnologías y uh, semipresencialidad en los cursos, que serán temas que vamos a tratar. Bien, en esta presentación nos centramos en el cambio significativo que supone el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las lenguas de signos y nos uh, focalizamos aquí en el ámbito extracurricular. Uh, los modelos tradicionales de enseñanza uh, se basan en un modelo de transmisión unidireccional en el que el docente es el transmisor de conocimiento y en muchos casos es el único referente de lengua que tienen los alumnos. La introducción de las nuevas uh, tecnologías, en el caso de la enseñanza, nos permite dar paso de un modelo de enseñanza a un modelo de aprendizaje de la lengua. Nos permite también superar las restricciones de espacio y tiempo que los modelos tradicionales imponen, porque tienen un formato presencial, reducido y local. Y para el caso de las lenguas de signos, uh, estas nuevas tecnologías permiten que la exposición y la adquisición de, de la lengua se abra a colectivos sordos y oyentes, con intereses y necesidades distintas. Por lo tanto, se abren aquí unas sinergias ¿no? de las que hablaba Mariluz, que son muy interesantes, y dan acceso a un conocimiento de forma eficiente. Para el caso concreto también de las lenguas de signos, uh, que tienen una, una uh, típica modalidad gestovisual, da un paso más allá y permite también una comunicación no presencial. En la primera parte de la charla yo os presentaré cómo conceptualizamos la idea de revitalización de las lenguas de signos y el peso que tiene en este modelo de revitalización, la enseñanza, y luego Cristina os hablará de los beneficios de la incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las lenguas de signos y presentará tres ejemplos de de uso que hemos desarrollado en el marco de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bien, como todos sabemos, las lenguas de signos son lenguas minoritarias y minorizadas que necesariamente necesitan pasar por procesos de revitalización, si es que no lo están haciendo ya indirectamente. Más allá de los modelos habituales de planificación lingüística, que se basan en la distinción conocida entre corpus y estatus, en este trabajo uh, queremos situarnos en el marco de tres requisitos necesarios que deben darse para la revitalización de la lengua de signos. En este caso son la documentación, la descripción y la enseñanza. Cada uno de estos tres dominios representa un área de trabajo uh, interconectada entre ellas y realimentada por los otros dos dominios y comprende un abanico de acciones que contribuye al objetivo final de cada uno de estos dominios. En primer lugar, la documentación incluye el trabajo de campo para el estudio, la recopilación y la posterior anotación de datos, el almacenamiento, el acceso a dichos datos, pero también la creación de materiales lingüísticos, didácticos y terminológicos. En segundo lugar, la descripción incluye el análisis, la comparación y el estudio de lengua, ya sea desde un punto de vista descriptivo o teórico. Y esta descripción puede utilizar los materiales derivados de la documentación, o bien puede crear análisis de descripciones que serán posteriormente validados por la documentación. Y en tercer lugar, que es el que nos ocupa también aquí, es uh, el dominio de la enseñanza y la formación. Y esto consiste en promover programas de enseñanza de lengua en distintos niveles y registros de formación. Esta enseñanza idealmente también se debe nutrir de los uh, materiales producidos por la documentación, así como también por los estudios y el análisis derivados de la descripción. Cada uno de estos tres dominios proporciona una base necesaria a partir de la cual uh, idealmente un proceso de revitalización de una lengua debería darse. Para el caso de las lenguas de signos, estos tres dominios todavía no se han trabajado de forma interrelacionada de manera sistemática. Además, el dominio de la enseñanza en las lenguas de signos tiene un papel fundamental porque, y muy necesario en este proceso de revitalización, porque a diferencia de las lenguas orales, la enseñanza es la manera natural de transmitir la lengua, porque son lenguas que tienen un proceso de transmisión generacional no estándar. De ahí que provenemos este modelo transversal de realimentación entre los tres dominios como un modelo óptimo en el que en el caso de la lengua de signos la enseñanza tiene un papel fundamental. Como hemos avanzado en la introducción, en el caso de la enseñanza, extracur perdón, gracias. En el caso de la enseñanza tradicional extracurricular de las lenguas de signos, aunque se ha hecho muchísimo trabajo, se ha avanzado muchísimo, ¿no? todos hemos estado uh, implicados en ello, también se caracteriza por... Esta transmisión unidireccional y sincrónica, una limitación de los niveles ofrecidos, ¿no? dejando de lado los ciclos formativos de interpretación o de mediación o los grados universitarios. Esta formación se centra o se limita a los cuatro primeros niveles de formación, dejando de lado los niveles superiores como son el C1 y el C2. Y además hay una ausencia importante de materiales. No tenemos materiales de aprendizaje. Uh, o de autoaprendizaje y los pocos materiales que tenemos son muchas veces generados ad hoc. ¿Mm? Además, muchos de estos materiales se basan uh, explícitamente en el léxico de las lenguas de signos. Puesto que la competencia comunicativa de una lengua comprende distintos componentes, estos distintos componentes como son el léxico, la gramática, la parte pragmática discursiva y sociocultural, también tienen que estar incluidos en unos contenidos curriculares formativos. ¿Mm? Así, por ejemplo, en la parte gramatical, Uh, no solo incluir todos aquellos aspectos que definen cualquier lengua, sea de signos o sea oral, sino también dar hincapié en todos aquellos componentes o aspectos que diferencian las lenguas de signos de modalidad gesto visual de las lenguas orales. Esto es, por ejemplo, el uso uh, del componente no manual para la expresión del aspecto, el uso del espacio para expresar el tiempo con los ejes espaciales. Um, o el uso abstracto del espacio para denotar concordancia verbal, o el uso del espacio icónico para la expresión de las localizaciones. Todos estos componentes también tienen que estar incluidos en, un, en estos contenidos curriculares. Y además, incluir también todas esas nociones pragmáticas y discursivas, como es cómo funcionan los turnos de palabra en, una, uh, en un diálogo signado, cómo funcionan las interrupciones, y todos aquellos contenidos socioculturales, la existencia del signo nombre, la gran visualidad que tiene la lengua de signos. Y ahora doy paso a Cristina. No te muevas. Vale, pues tal como, comenta, como, como comentaba Gemma, situarnos en este cambio de paradigma de la enseñanza, del modelo basado en la enseñanza al modelo centrado en el aprendizaje. Eh, implica antes de plantear eh, la incorporación de la tecnología y, y otros elementos implica dos grandes cambios eh, dos grandes cambios relacionados con las competencias que pedimos a los estudiantes y a los docentes. esto es un, un elemento que no podemos olvidar. Eh, en el paso de la enseñanza al aprendizaje los estudiantes se rigen por tres principios básicos la autonomía la cooperación y la interacción no puede darse este paso al aprendizaje sin estos tres elementos. Es decir, un estudiante debe ser capaz de trabajar de forma independiente eh, en ausencia del docente, debe poder cooperar con los distintos actores que intervienen en su proceso formativo y debe poder interactuar con todos los elementos que comparte estudiantes, docentes, documentos, interfaces, es decir pero no solamente cambian las competencias que asociamos a los estudiantes, sino que también cambian las competencias que pedimos o los requisitos que pedimos a los docentes. En este cambio de modelo, el profesor deja de ser el depositario del conocimiento absoluto y pasa a ser un facilitador del aprendizaje y su tarea principal uh, es planificar los procesos de aprendizaje de un estudiante, con lo que las capacidades o la capacidad de salir de su zona de confort del docente se incrementa de forma exponencial. ¿Mm? Mm partiendo de este paradigma nos situamos en un modelo de aprendizaje no de enseñanza en el que el foco el centro es el estudiante. nos planteamos cómo introducimos las tecnologías porque tecnologías tenemos muchas no son nuevas pero las podemos introducir de formas distintas. Dos aspectos que nos debemos plantear antes de introducir las, de incorporar las tecnologías en, este, en estos procesos son uno que parte del aprendizaje eh, dependerá del propio estudiante ya no dependerá del docente y dos, que parte de este aprendizaje, como comentaba Gemma, estará tutorizado y supervisado en un formato no presencial. Es entonces cuando nos podemos plantear qué modelo de utilización tecnológica relacionado con la presencialidad vamos a utilizar. Y aquí modelos tenemos muchos, desde modelos basados en los medios, donde la tecnología es simplemente un depósito, un contenedor de materiales, modelos centrados en el profesor o modelos centrados en el estudiante. Incorporar uh, tecnología a la enseñanza de las lenguas y de las lenguas de signos en particular, desde nuestro punto de vista, tiene ventajas. También tiene inconvenientes, pero no nos centramos en los inconvenientes en este momento. Mm, tiene ventajas, por lo menos, vistos desde la perspectiva de la enseñanza, por las cuestiones prácticas que comentaba Gemma antes. Superamos la barrera, el espacio-tiempo. Uh, mm, en cierto modo hacemos muy visible este cambio de modelo de enseñanza al aprendizaje, pero tiene un, tenemos un elemento importante que es eh, eh, introducir las tecnologías desde la perspectiva del, de la enseñanza, a, abre las aulas al mundo y a ese cambio no estamos muy acostumbrados. Desde el punto de vista de los recursos institucionales es obvio introducir las tecnologías, eh, incrementa, mejora la captación, la equidad en la oferta formativa, reduce costes, no a coste cero, pero reduce costes, etc. En el estudio de las lenguas de signos, la incorporación de la tecnología tiene un papel no solamente destacable, ha dejado de ser un mérito para pasar a ser un requisito. No olvidemos que nos situamos en este modelo transversal de realimentación en el que la enseñanza necesita los componentes de la documentación y de la descripción. Sin estos componentes la enseñanza no se puede ni desarrollar ni revitalizar. ¿vale? Al incorporar la tecnología al estudio de las lenguas de signos nos ha permitido una cuestión tan obvia como pasar de lo estático a lo dinámico. En este momento, para buena parte del mundo, la información signada no se transmite de forma estática, sino que se transmite con movimiento, es decir, lo que antes dibujábamos ahora lo grabamos. En definitiva, un poco las tecnologías en el estudio de las lenguas de signos han implicado un incremento. Una mejora de la facilidad, una facilidad, una garantía de la fiabilidad tanto de la obtención como del almacenamiento, la anotación y la transcripción de la, de la información. Tres ejemplos muy rápidos uh, sobre el uso de las tecnologías um, en acciones formativas distintas que desarrollamos en la Universidad Pompeu Fabra desde 2008. Os mostramos tres, tres tipos de actividad que responden a tres usos distintos de las tecnologías. Una, una primera experiencia o un primer tipo de actividad formativa, la tecnología al servicio de la formación presencial. Tecnología no es sinónimo de, de, de formación no presencial, ¿vale? Um, y la tecnología en la formación presencial tiene un papel, seguramente complementario, pero lo tiene. Aquí tenemos experiencia de cursos de formación para estudiantes de secundaria, cursos de sensibilización para el PAS del de personal de administración y servicios de la universidad estudiantes de la misma universidad, un poco en la línea de lo que comentaba, comentabais antes, de asignaturas transversales en, eh, que son comunes a distintos grados también. En este tipo de formación la tecnología es un complemento. Un segundo nivel de utilización de la tecnología es el uso de los elementos tecnológicos al servicio de una formación híbrida semipresencial. Aquí tenemos una experiencia bonita, muy bonita, con una iniciación a la lengua de signos catalana que cursan obligatoriamente todos los estudiantes de primer curso de la Facultad de Traducción e Interpretación. En este momento, si no me equivoco, son 286. Uh, y la, cursan esta iniciación uh, con independencia del idioma que tengan, es decir, la cursan dentro de una asignatura de formación básica los alumnos de inglés, de francés, de alemán, de catalán, de castellano, todos. Aquí uh, la tecnología tiene un papel claramente um, necesario, pero está también al servicio de eh, una tutorización específica de la actividad no presencial que realiza el estudiante, que la que se realiza por parte de profesores, profesores sordos y de lengua de signos catalana. Es decir, uh, tanto en la formación presencial como en la um, hibridada semipresencial, el, el papel del profesor, del docente facilitador del aprendizaje sordo es para nosotros es clave y también lo es en el tercer nivel de desarrollo tecnológico o de utilización tecnológica en la formación, con la experiencia que, que comentábamos del MOOC, este curso masivo, abierto en línea, gratuito, las mans, que Mans, Catascult con los que realizamos en, en mayo como primera edición. Tu, tuvo el curso casi 6.000 alumnos inscritos de todas partes del mundo, sordos, oyentes con intereses muy distintos. Por cierto, que empezamos la segunda edición el próximo lunes, 7 de noviembre. La inscripción es gratuita, estáis todos invitadísimos, o sea que animaros si no lo habéis uh, probado. Está, es un curso. Aquí hay alguien que sí, que incluso, eh, um, alumnos aventajados de la primera edición. Uh, bueno, pero en este, en este tipo de, de curso, como es formación masiva y en eh, masiva, um, toda la docencia es no presencial. Aquí la tecnología no es un mérito, es un súper requisito. ¿no? Uh, no hay apoyo de encuentros presenciales, pero sí hay tutela, tutorización um, y seguimiento no individualizado, no um, intenso, pero también, también lo hay. En definitiva, hay para... Uh, concluir uh, cuatro ideas muy sencillas a modo de síntesis: una que las lenguas de signos son lenguas minoritarias y minorizadas que deben pasar por un proceso de revitalización si no lo están realizando ya de forma implícita, como comentábamos. Que en la revitalización de las lenguas de signos la enseñanza ocupa un papel fundamental más que en la enseñanza de otro tipo de lenguas. ¿eh? En, y por ello es necesario abordar el estudio del aprendizaje de las lenguas de signos de forma amplia, ¿eh? que este aprendizaje de las lenguas de signos está condicionado y limitado por la disponibilidad de recursos documentales y descriptivos. De ahí esta importancia de pensar en un modelo que integre componentes de enseñanza, descripción y documentación. Y finalmente, que las tecnologías se muestran como un recurso eficiente, no nuevo, pero sí eficiente, que incrementa la transversalidad y la realimentación entre estos componentes, documentación, descripción y aprendizaje. Muchas gracias.